You are listening to KCYX, Philo 90.7, 90.7, KCYZ in Willits and in Ukiah in 91.5, and in Fort Bragg, 88.1, all of the, da, the FM. Y ustedes están escuchando hoy día nuestra radio estación, Caseta YX. Y estamos también transmitiendo en vivo en www.k.org. Bueno, buenos días, soy Diana Coria. Bienvenidos a Mendo Latino. Muy buenos días. Eh, me llamo Loreto Rojas y les quiero decir que support for KZYX comes from our members and Mendocino Transit Authority. Transportation plays an essential role in maintaining good health. MTA provides dial-a-ride public professional transportation dedicated to helping seniors and the disabled to enjoy an active life. Reservations require more information at 1-800-696-4MTA. Muchas gracias a, a la um, Mendocino Francis Authority por darnos nuestro apoyo hoy. Y también pueden llamarnos con sus preguntas al 707-895-2448. Buenos días. Mendo Latino es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio local con pertenencia nacional e internacional en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Transmitimos el segundo y cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Les invitamos a visitar también nuestra página de Facebook y canal de YouTube, donde pueden acceder a las grabaciones de todos nuestros programas de radio. También eh, están en formato de podcast. Eh, Loreto. Sí, muchas gracias. I quería avisarles que no, lamentablemente ya no tenemos podcast para este programa en este momento, pero pueden encontrar todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube que se llama Mendo Latino también. Y eh, quizás nuestra audiencia sabe que cada año el sistema escolar y el gobierno de los Estados Unidos celebra el mes de la herencia hispana que va del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Y con este mes eh, damos homenaje a las historias, culturas y contribuciones de personas de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, las personas de habla hispana. Y aquí en Mendo Latino siempre estamos celebrando estos temas y vamos a comenzar este año celebrándolo un poco antes, unas semanas más temprano. Así que este es nuestro primer programa celebrando el mes de la herencia hispana. Ya. Yeah. Y hoy vamos a hablar con tres mujeres salvadoreñas americanas que han trabajado por muchos años en amplificar las voces de los y las centroamericanas y abrir espacios en las escuelas y universidades para que se incluyan esas voces e y, y historias. Vamos a presentar las tres invitadas ahora con sus biografías. Voy a comenzar con la doctora Esther Hernández. Ella nació en El Salvador y creció en Los Ángeles. Ella es profesora en el Departamento de Antropología en California State University en Los Ángeles, la parte de Chicano y Latino Studies. Sus investigaciones sobre la migración salvadoreña, las remesas familiares y la separación de familias han sido publicadas en varias revistas y libros. Es coautora de US Central Americans, Reconstructing Memories, Struggles and Communities of Resistance. Eso fue publicado en 2017. También es coeditora de una antología sobre la investigación, la escritura creativa y los testimonios y el activismo de las mujeres centroamericanas. El título provisional es Embodying Voices: Testimonies of Central American Women, que se publicará en 2024. Se desempeña como presidenta de la Junta Directiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles. Bueno, Esther, bienvenida de nuevo a Mendo Latino. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Loreto, estás uh, en silencio. Ah, gracias. Muchas gracias, Esther, por venir a nuestro programa. Y junto a ella tenemos a Cindy Mata. Ella es guanaca orgullosa, nació en El Salvador y se mudó a los Estados Unidos cuando era niña. Después de graduarse del programa de formación docente de la Universidad de California en Santa Bárbara y obtener una maestría en educación, se convirtió en maestra de historia en el Distrito Escolar de Los Ángeles y enseñó durante varios años en el sur, en el este y el sur de Los Ángeles, antes de regresar a su distrito natal eh, ubicado en West Covina. Y ahí se ha dedicado como maestra y entrenadora de instrucción en educación de historia. Recientemente ella obtuvo su maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. Actualmente es la directora del proyecto de historia de la Universidad de California en Irvine y está trabajando con un grupo de educadores, profesores, líderes comunitarios y artistas centroamericanos para crear unidades de construcción de estudios centroamericanos para las estudiantes. Escuelas públicas de California desde el kinder hasta el final de la educación pública, el grado 2. Bienvenida, Cindy. Muchísimas gracias. Buenos días. Ya, y como dicen, last but not least, aquí tenemos la, la compañera Claudia Portillo. Ella es creadora de contenido digital y es narradora de historias sobre la historia y la cultura centroamericana. Ella cofundó Cajas, que es la Sociedad Histórica y Ancestral Centroamericana de California, donde se dedica a expandir la narrativa estadounidense para incluir las contribuciones de los centroamericanos estadounidenses. Ella es nativa de la ciudad de Los Ángeles y es una salvadoreña estadounidense. Tiene una maestría de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. State University de los, los Angeles en estudios latinoamericanos. Además ha colaborado recientemente con un artículo sobre inmigración eh, en una antología y ha contado la historia de, de su tía Amalia que se publicó en los canales de redes sociales de Ancestry y durante el mes de la herencia hispana. Vamos a escuchar más de eso más tarde. Bienvenidas a um, Claudia Amendolatino. Sí, muchas gracias, Diana Loreto. Otra vez, muchas gracias por darnos esta oportunidad para compartir con ustedes otra vez. Claro, estamos llamando a este programa el segundo programa de una serie con ustedes y esperamos tener muchas partes más de él para compartir con nuestra audiencia el importante trabajo que ustedes están haciendo. Ustedes vinieron la primera vez con nosotras en diciembre del 2022, eh, cuando aprendimos un poquito de su trabajo, así que esto es fantástico que estén hoy día con nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias. Y, y siempre una tradición feminista, diría, diría yo, que tenemos en Mendo Latino, es siempre comenzamos como la conversación, el diálogo, eh, con una pregunta personal a cada una, conectando sus historias de vida a sus carreras profesionales. Eh, y luego vamos a enfocarnos en diferentes proyectos que ustedes están trabajando. Vamos a comenzar con Cindy. Vemos en tu biografía que migraste a Los Ángeles de El Salvador cuando era niña y también que has dedicado tu vida a la docencia, como también en, con un enfoque en la historia. ¿Qué conexión hay entre tu historia de vida y tu profesión? Ay, muchísimas gracias. Qué buena pregunta. Um, sabe que mi relación personal es cuando era una estudiante de escuela pública no oí casi nada de la historia del de Salvador como un estudiante y cuando podía, you ¿no? Know, hacer proyectos, cosas así, yo lo incluía, pero no era parte for formal del currículo. Entonces, era como una inquietud que yo sabía que tenía porque en casa siempre hablábamos de la historia de nuestra familia. Yo nací en San Miguel, mi familia es de Morazán. Soy yo sabía mucho de la historia del de Salvador en casa, pero esa esa historia nunca estaba en, en forma central en mis clases formales. Entonces, um, es algo que yo siempre quería ver cómo podíamos unir las dos cosas y las clases de historia y las clases de estudios étnicos, sí veo que es un vehículo para hacer eso, um, para tener tiempo para que todos los estudiantes y todas esas historias y culturas se puedan ver en el currículo formal. Super bien. Me acuerdo una vez, bueno, dos veces hemos entrevistado a Aviva Chomsky, que también uh, trabaja mucho la historia de Centroamérica. Y ella trabaja en el East Coast. Y ella nos contó una vez que cuando estaba enseñando la historia uh, de Centroamérica había muchos estudiantes de ella que son, de, bueno, sus papás o abuelos son de Centroamérica. Y no sabía mucho de la historia. Entonces, seguro, eso me impactó mucho, ¿no? Porque es, es, es difícil eh, para ese estudiante no conocer su historia. Entonces, eh, te felicitamos mucho, mucho el trabajo. Bueno, vamos a, a preguntar a Esther. Tu trabajo se ha enfocado mucho en la migración centroamericana, desde la parte económica de las remesas hasta el enfoque de como tú dices que me encanta, de derechos para los inmigrantes y las culturas de memoria que existen en las y los niños de inmigrantes. Cuéntanos un poco de ti, cómo llegaste a interesarte en la memoria histórica y los testimonios. Sí, muy bien, este, gracias por, por esta pregunta. Eh, bien, bien complejo todo, pero um, a través de mi entrenamiento... El énfasis era la migración y entender los sistemas económicos de, de las familias. Y, pues, a, para mí me interesó mucho el tema de las familias a través de la separación, ¿no? De que tienen que um, buscar el sustento en dos lugares o a distancia. Entonces, uh, esos fueron mis intereses porque fue parte de también nuestras experiencias como migrantes a los Estados Unidos, que no solamente es concentrarse en lo que están aquí pero también como preocuparse por los que están allá. Y pues hay un, un, esa conexión económica que a mí siempre me, me ha interesado y era parte también del programa en el que yo me desarrollé. Eh, eh, sobre el tema de la memoria histórica, tiene que ver con que como migrantes y como personas también de que es en parte de comunidades que están separadas y que no hay un flujo continuo entre el país de origen y aquí. Entonces hay mucha, um, cómo se dice, hay muchos gaps, hay muchas um, distancias, no solamente de tiempo, pero distancia de compartir el, el, lo, lo diario, lo cotidiano. Y también, además de eso, es compartir las historias de nuestros países, de nuestros pueblos, las tradiciones de nuestros pueblos. No parece que a, a veces la comunidad migrante eh, por, por medio del, del vivir diario no transmite el, el, el legado histórico el legado cultural además de la música de tal vez el, um, el baile o algunas historias hasta se pierde el lenguaje a veces no entonces es eso lo que yo trato de entender y trato de mitigar que um, que se transmita el legado histórico que tenemos no solamente en las cosas diarias, pero también como el orgullo de dónde somos, el orgullo de como dijo, um, como dijo cindy no, el um, que tenemos conexiones, que tenemos historias nuestras propias y que además de eso estamos aprendiendo lo que se enseña aquí. entonces esa es la, la inquietud y la, el, la motivación de, de, de uh, conversar y de crear espacios para que nuestras comunidades sean fuertes en términos de sus historias y de sus legados uh, históricos, culturales y, um, y, y que también uh, manten, mantengamos esas conexiones con nuestros... Uh, con nuestros pueblos y las políticas, las culturas que están ocurriendo, entenderlas mejor, porque a veces hay no hay entendimiento, y aparte de eso, pues es, es la falta, la falta de, de recursos. Eh, muchas gracias, Esther. Eh, como dices tú, combatir esta amnesia histórica, ¿no? Y, y tantos eventos y momentos que, que se quedan olvidados, estos gaps, ¿no? O sea, estos periodos largos que parece que a todo el mundo se le olvidan de repente, ¿cierto? Lagunas, nosotros, ¿verdad? Como lagunas. <laughs> lagunas históricas, sí, muy bien. Eh, Claudia, eh, usted nació en Los Ángeles, eh, en una familia de El Salvador, ¿verdad? Sí. Y hace unos años usted fundó con otras personas la, la organización Cajas, que en inglés se dice Central American Historical An Ancestral Society of California, o sea, la Sociedad de Búsqueda Ancestral e Histórica de las Historias de Centroamérica. ¿Cuáles fueron las experiencias de vida que la llevaron a usted a este camino del de trabajo que usted hace ahorita? Sí, um, gracias. Eh, para mí uh, hubieron como digamos um, dos momentos que me llevaron al camino en el que estoy ahora, um, así con cajas, ¿verdad? Um, como usted dijo, como ahí estamos creando, consiguiendo, uh, preservando y compartiendo la historia y la cultura centroamericana, um, más con un enfoque eh, de proyectos a uh, historia orial de Centroamérica en los Estados Unidos y, su y, y sus contribuciones a la sociedad americana para el uso de uh, recursos educativos también para el público en general. Um, bueno, como ustedes dijeron, yo nací en Los Ángeles, California, y yo estaba muy joven cuando comencé eh, mi interés en la historia de mi familia. Creo que mi abuela, uh, Letty, tenía las mejores historias, pero a través de los años las historias me dejaban con muchas preguntas. Y no decir la escuela, era, era eso no, no pasaba en las escuelas. Eh, eh, y es más, cuando la guerra civil empezó en El Salvador, yo tenía mil preguntas más y las uh, respuestas de mi familia, la verdad, que no me satisfacieron del todo. Uh, siento que estos uh, fueron los dos momentos que me motivaron más para continuar una investigación. Eh, así es que en 2012... Comencé aquí en Los Ángeles para obtener mi maestría en estudios latinoamericanos y eso sí, ahí que de verdad entendí lo, el valor de estudios étnicos y más para haber entendido mi historia familiar a través de una lenta crítica, que es lo que creo que estaba yo siempre buscando, no solo las historias eh, de, de verdad que, you know, que nos cuentan para la familia que nos cuenta eh, como superficie. Y you know, yo quería entrar un poquito más allá de, de las historias que, que contaban. Um, so, así es como me caminé, es, son las historias de la familia y en, investigando más y más. Y después como con profesoras como Esther, que eh, enseñaron en Cal State mucho, mucho otro mundo. Es así como estoy aquí. Solo quiero preguntarte algo de esto. Entonces... Tenemos, como tú dices, tu abuela te enseñó mucho y siempre hay historias familiares que se repiten y se repiten. Pero, ¿qué es la diferencia entre como sentarse en la sala con la abuela, la tía y entender tu historia familiar y después, eh, como tú dices, tener como una mirada más crítica a la historia? ¿Puedes dar un ejemplo para nuestra audiencia? ¿Cómo, cómo llegas a esto? Sí, uh, creo que un una ejemplo que puedo dar es, como dijeron, eh, la de la tía Amalia, porque, um, déjenme, eh, lo de mi tía Amalia eh, era una historia que, como dijimos, eran historias um, olvidadas. Eh, yo escuché que teníamos una tía que era enfermera, que vivió y trabajó aquí en San Francisco hace muchos años. Y la verdad que esa era toda la historia que nos daban las, la familia. Eh, sin embargo, yo quería saber más de ella y mis investigaciones descubrieron que ella sí vino del de Salvador a los Estados Unidos cuando había escasez de enfermeras durante la Segunda Guerra Mundial yo reconocí esto como una oportunidad para desafiar la narrativa dominante en este país. verdad? porque es otra historia diferente. y eso, um, uh, y es por eso que compartí la historia de ella uh, en una campaña para Ancest ancestry, porque quería que se le reconocieran sus servicios. Eh, y entonces eligieron su um, You know, to my surprise, verdad, Eligieron su historia y ahora es un comercial nacional de televisión. Y para mí es buen merecido porque son historias de centroamericanos o de latinos que no se oyen en la, como dije, en la narrativa dominante de los Estados Unidos. ¿Y con, qué dirías que es la narrativa dominante? La, like, um, la, la blanca, ¿no? la, la, la de las historias de, de los que como lo que estamos escuchando en las escuelas eh, no hay de, gente de color historias no hay bueno ahora hay empezamos a ver eso y empezamos esa lucha uh, para oír nuestras voces um, y eso es lo que estamos tratando de, de, de entrar en esto pero también a elevar nuestras voces, no solo entrar en sitios que no están cerrados, pero eh, eh, hacer espacios como con cajas, ¿no? Estamos haciendo espacios para que nuestras voces estén. Adelante, Esther, usted quiere hacer un comentario, por favor. Sí, yo quiero hacer un comentario porque uh, uh, tenemos muchas conversaciones con Claudia sobre estos temas, ¿no? Y una de las maneras en que nuestras historias son olvidadas o ignoradas es que usualmente, por ejemplo, específicamente para la comunidad centroamericana, que somos recientes, que llegamos recientes en los 80, y entonces una de lo interesante de lo que hace Claudia es es que su familia pues es de los 50-60, ¿verdad? Que vinieron en, en los años 50, en los años 60, y la tía Malia vino mucho más temprano durante la Segunda Guerra Mundial y usualmente escuchamos que no, la, la migración centroamericana nada más una narrativa, una dimensión, y esta otra dimensión es la dimensión de, por ejemplo, las enfermeras que vinieron debido a la escasez, y pues que hay, hay diferentes um, riachuelos de, de migración, ¿no? Que no solamente es uno, que es hay mucha diversidad y que nuestras historias se remontan mucho más antes de lo que nos dicen en, en las noticias, en, en la historia um, dominante, como dijo Claudia, ¿no? Y a mí me encanta esa historia de la tía de la, de la, de Malea, por, precisamente por, por eso, porque um, también encontramos otras historias mucho más antes que los 40, ¿verdad? Y, y pues sorprenden siempre porque también nosotros decimos, oh, sí, estaban más antes. Sí. Gracias. Es Cindy, adelante. Sí, sí, podría agregar que por eso trabajamos tan bien nosotras, porque eso también es lo que estamos tratando de hacer con el equipo de um, de educadores, aunque um, están creando estas uh, creando estas unidades, ¿no? Que queremos que que los jóvenes, pero también sociedad, la sociedad entienda que que hemos estado aquí, que hemos estado siendo parte de la historia americana desde los 1900, sino tenemos que saber las historias, las um, las figuras históricas que son centroamericanas que a veces um, estamos en un como Latin American Studies o Latino Studies de historias latinas pero no se dan a luz que en verdad sí son tienen raíces centroamericanas como Lisa Moreno como uh, you no know, hay braceros que también fueron centroamericanos y eso es lo que todas en nuestras respectivas um, en nuestros respectivos proyectos estamos tratando de hacer, porque también en las, um, las estándares estatales no hay um, lugares donde poder decir, es, es, aquí vamos a enfocarnos en los estudios centroamericanos. La única, al único tiempo donde los países vienen, no las personas, pero los países tienen a enfoque es durante la um, Cold War Um, durante los ochentas, ¿verdad? Y también parte de, de, de esa narración dominante, right? Es que hay un gran enfoque en nuestras tramas, en la, en la guerra. Y nosotros también con, con, um, con la historia de la tía, con todo lo que hacemos nosotros, um, estamos enseñando que somos um, complex, ¿verdad? Que, so, que tenemos tantas diferentes historias y Historias de, de, de mucho más que las guerras civiles que nos, que nos traen a este país. Muchas gracias, Cindy, por esa aclaración. Y quiero recordar a nuestra audiencia que ustedes están escuchando Mendo Latino hoy en su radioestación comunitaria Caseta YX. Eh, y que también eh, pueden oírnos en el internet en www.kzyx.org. Y estamos hoy día eh, hablando sobre la presencia de los centroamericanos en nuestro país, en los Estados Unidos, con la doctora Esther Hernández y también con Cindy Mata. Y junto a ellas está Claudia Portillo. Así que, por favor, recuerde también que puede escuchar este programa más tarde visitando nuestro canal en YouTube que se llama Mendo Latino. Y quiero agradecer muchísimo la presencia de estas tres destacadas mujeres centroamericanas. Quería eh, continuar nuestra conversación. Eh, ya hemos tocado varios puntos que queríamos, pero vamos a entrar un poco más profundo en, lo, en los temas, ¿no? Eh, creo que Esther ya explicó bastante bien la importancia de eh, recuperar estas historias, pero también quería escuchar un poco más sobre cómo ella trabaja la intersección de los te testimonios, la creatividad, el activismo, y en particular, eh, cómo es la, la, el trabajo de memoria que queremos desarrollar en los hijos de los inmigrantes, que a veces... Quizás nosotros tuvimos eh, suerte, como algunas de ustedes estaban diciendo, que nuestros padres nos contaron cachitos de historia de aquí y acá. Pero ¿qué pasa con, lo con los niños que ya se quedan un poco fuera de esto? Esther, ¿puedes decir un poco, de hablar un poco sobre esto, por favor? Sí este pues estaba mencionando de que estamos haciendo un proyecto de testimonios y el, el lema allí fue también mostrar la diversidad de nuestras experiencias ¿no? que nos que somos multidimensionales en, en, en muchos campos y um, pues tenemos poesía tenemos este eh, estudios empíricos sobre la situación de las familias migrantes y los y los temas que les um, que, que ellos se enfrentan, ¿no? Como familias uh, nuevas uh, que acaban de llegar a los Estados Unidos y necesitan bastante apoyo. Y um, también el activismo en los, en los campuses uh, a través de las universidades, ¿no? Y um, este proyecto que viene, viene y lo van a ver en, en, en un año, este, vamos a, ese es nuestro, nuestra meta de un año. Eh, Creo que es, es parte de, de este esfuerzo que se está, se está dando en muchos lugares, en las escuelas, en las universidades, en los uh, ámbitos comunitarios, para, um, para dimensionar la comunidad, ¿no? para, para dar un, un, una perspectiva mucho más, eh, mucho más amable de nuestra comunidad desde nuestras propias voces, no, no solamente del trabajo de los académicos o de otros grupos. Que, que, nos, que nos apoyan y que eso es muy importante pero de una perspectiva de nuestra propia voz eh, y como dicen en inglés kindness y no a veces no encuentro cómo traducir esa palabra pero también eso de, de que tengamos un, un lente amable para nosotros mismos y presentar uh, diferentes, diferentes puntos de nuestra experiencia ¿no? Entonces creo que eso es, es sumamente importante. Eh, yo que, quisiera mencionar que como yo vine aquí como a los 12 años, ¿no? Entonces yo tengo esa perspectiva de aquí y allá. O sea, muchas experiencias no me las contaron, las vivimos, ¿verdad? Entonces, eh, la persona que viene aquí a edad que recuerda y que también fundamentalmente la, la educación primaria se dio en su país de origen, tiene una ventaja, yo creo, en ese sentido, porque la, el olvido y y um, que se vaya borrando la memoria, es mucho menos probable, ¿verdad? Para la persona que viene aquí ya con una fundación primaria de la escuela. Pero aquí, cuando los niños vienen bien jóvenes, pues tienen que aprender lo de aquí. Entonces, lo, lo de su familia se queda secundario o se borra, se barre, ¿no? Creo que esa sería la palabra que como no hay espacio, se barre y entonces no, no hay esa oportunidad. Entonces, yo en mi trabajo en la universidad he encontrado eso, que por ejemplo, podría decirlo con una historia, tenía un estudiante en una clase de estudios centroamericanos y me dice, mi, mi abuelita me dice que yo soy americana, ¿no? Entonces, eh, o sea, que me tengo que enfocar en los Estados Unidos y en la historia de Estados Unidos. Entonces hay cierto como recelo, de aprender demasiado porque si aprendes demasiado tal vez eso no sea uh, seguro hay esa situación especialmente por las historias de trauma que mencionamos que hay ese esa como actitud de enfócate aquí aprende de aquí este esas conversaciones se dejaron atrás o algo así entonces ese es el trabajo que yo hago en el en el classroom que tenemos que conectar que no hay eh, un vacío, ¿no? Que no no venimos de un vacío, tenemos nuestras nuestras propias uh, eh, procesos históricos que tenemos que sacar a la luz, que somos producto como como migrantes también, que somos producto de un proceso histórico. Entonces, si si queremos entender nuestra situación actual, tenemos que entender lo que ocurrió, ¿no? Y eso incluye el legado de nuestras, de nuestras familias, pero también, además de nuestras familias, el legado histórico de nuestras, nuestros países como región y, um, y como sujetos de la historia, ¿verdad? Así como mencionó, yo creo que una conexión um, más explícita sería lo que mencionó Cindy, que gracias por recordarme eso, Cindy, porque tú siempre estuviste interesada en eso de la, de la, guerra, de, de la guerra Fría, ¿no? Y que siempre cuando se, se habla de centroamericanos, no se habla de nosotros, se habla de la Guerra Fría. Entonces, eso es lo que estamos queriendo combatir con nuestros proyectos, que la, la historia es necesaria para, para poder llenar esos vacíos y también para confrontar este um, efecto de que barre lo que somos como proceso histórico, ¿no? Sí, muchas Muchas gracias, eh, Esther, por explicarnos eso tan bien, ¿no? Y, y destacar el este tema que hemos discutido también en Mendo Latino, que es el tema de, de cómo el trauma, ¿no? La, la historia que usted está contando sobre la abuelita y la nieta, ¿no? Como la, como la abuelita le dice, enfócate en esto, porque en realidad también es muy doloroso para nosotros eh, recordar estas historias que están cargadas de tanta eh, violencia, falta de respeto y claramente ningún tipo de amabilidad, ¿no? Como estamos hablando de kindness, ¿no? Ninguna gentileza por parte de la de las experiencias que hemos vivido. Cuéntanos un poquito, eh, Claudia. Vamos a volver a conversar contigo sobre este taller de historia familiar, ¿no? The Critical Family History Workshop. Nosotros hemos hablado de esto también de la, la ruta crítica, como dice una amiga nuestra de la inmigración. Y cuéntanos un poco este taller y cuál es la importancia que tiene en términos educativos. Sí, um, el taller de, de historia familiar, um, el título era Historia familiar crítica, uh, es centrado en enseñanza de estudios étnicos que conectan nuestro pasado con el presente. Uh, los participantes que fueron maestros aprendieron cómo utilizar herramientas y recursos en línea para poder personalizar eh, un proyecto de historia familiar más comprensivo y también siempre a través eh, del de lente crítico eh, así um, también hablamos de cómo los estudios étnicos enseñan más allá del eurocentrismo eh, y eso nos da espacio como estamos hablando ahorita verdad de, para aprender nuestra propia historias eh, al mismo tiempo dando valor y poder um, uh, y poder a nuestras voces. Uh, creo que también um, hicimos como eh, vimos eh, archivos de periódicos de muchos años atrás, como de 1800, para dar más contexto a la historia, a las historias que nos 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 dan las familias. Um, y, y así fue lo que lo que lo que lo que estábamos Conectando en estos talleres es el, los estudios étnicos con las familias de, de, que nos cuentan las, you know, eh, durante los años que estamos creciendo um, y otra vez para encontrar ese contexto histórico que es muy importante para saber y entender el pasado de nuestra gente. Y de eso pues, se trató el taller. Pues Claudia, eh, para confesar estamos súper interesadas en ese, ese taller. Oh, Entonces, bueno. <laughs> eh, no sé si se puede replicar, porque también eso pasa en todo lado, ¿no? Que necesitamos volver a esas historias con una lente más crítica. En eh, como, explícalo un poquito más, como en ese taller, ¿cuántas veces ha hecho el taller? ¿Cuántas personas están ahí? También si son personas como del pueblo, o tiene que ser gente universitaria. Y danos un ejemplo de un ejercicio que hacen. Porque quiero como escuchar detalles concretos. OK. Ah, sí, lo voy a tratar de hacer. <laughs> um, la primera vez que hice un taller un poquito, lo hice diferente, lo hice con Esther en la clase de ella. Eh, fue un poquito más como lectura. Fue, fue, eh, su clase um, y también esta me puedes ayudar también como fue en, en tu clase pero eh, di la historia um, de, mi, de mi abuelita Leti y, en, y, y el proceso que yo hice uh, usando estos um, uh, eh, recursos de línea como ancestry o or familysearch.org um, y, y archivos no para construir los lo que no me contaban entonces, um, así pude eh, hacer una, una presentación en la escuela de, de, de Esther. Y, y también eh, um, llevé otras cosas para que la eh, vieran y, y entendieran lo que es um, por los silencios. Y una de las preguntas que decían eh, eh, los estudiantes decían, ¿cómo puedo decirle a mi abuelita que me diga más? Y la verdad que eso siempre va a ser... Eh, individualmente, es, es algo que, eh, you, you struggle with it, right? um, porque no siempre quieren decirte, porque muchas veces viene de dolor, como fue lo de mi, de mi abuelita Leti. Pero por eso yo tuve que hacer más investigaciones, ¿verdad? Porque ella, lo que ella no sabía, yo lo entendí y lo, lo aprendí. Pero tienes también, yo le decía, tienes que ser persistente y también con los años, mi abuelita no me contaba lo que cuando yo le preguntaba, digamos, a los 10, 11 años de su familia, ella hasta me lo contó hasta los 40 años. Y hicimos descubrición, discovery. Eh, en todo el proceso. So, el proceso no es de inmediato, no les puedes preguntar a tu familia una vez y ya, tienes que seguir eh, y ellos te van a abrir y se van a abrir hasta que ellos puedan sentirse confortable con su misma historia. Es, siempre, es casi siempre doloroso la historia del inmigrante. Entonces, eh, tienes que tener paciencia. Después con Cindy. Um, lo que hice es que lo uh, personalicé más para ma maestros de, de educación eh, de K-12. Eh, y por eso usamos más herramientas de línea, uh, recursos eh, en línea para, para, para ver los archivos, cómo se pueden usar para, otra vez, uh, uh, encontrar el contexto de la historia de diferentes lugares de Centroamérica. Um, porque siempre va a tener variedad allí. Entonces, um, de verdad eh, 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 uh, yo lo personalizo el proyecto o el taller uh, a la audiencia verdad porque es para todos yo personalmente desde pequeña lo he estado usando y eh, practicando y experimentando y todo eso desde que you know hace años hasta y sigo y por eso estoy también en este camino porque siempre lo he estado haciendo ya sabemos que era una niña muy curiosa. Ah, oh, sí. Claudia. <laughs> muy bonito. A veces es súper es, es bonito. Bueno, sabemos que ustedes como se juntaron mucho por eh, el trabajo de desarrollo profesional. Y cre creemos que Cindy puede hablar más de eso, como ustedes han... Ese, estabas como donde, cuando Claudia estuvo en su taller estaba haciendo parte de ese trabajo, ¿no? Entonces tengo una pregunta, Cindy. ¿Qué han aprendido los, de, ustedes, de los docentes, sobre las necesidades que, que tienen y, y la falta de recursos que tienen? ¿Qué han aprendido ustedes? Porque siempre aprendimos más, ¿no? En los talleres a, a la gente. Sí, um, pues las, la cosa que viene a, a frente, es que ma los maestros sí quieren enseñar estas historias, sí quieren darle lugar a estudios centroamericanos, no más que no se sienten confortables sí mismos con saber manejar la historia y saberla bien. Entonces, como que tienen un poquito de miedo, um, quieren hacer espacio en sus, en sus clases, en su currículo, pero no saben a dónde ir. Entonces, por eso este proyecto que, que empezamos a hacer con maestros fue tan importante a unir maestros de, de escuelas secundarias um, y elementarias con profesores como usted, con um, personas comunitarias como Claudia y con artistas centroamericanos. Eso fue muy importante, tenernos todos en conversación, en un Zoom, en un cuarto, um, juntos. Para poder escuchar si, va, si vamos a enseñar estudios centroamericanos, respectivamente a todo lo que las diferentes personas hacen o, o contribuyen, um, que es importante para ellos. Y fue muy bonito porque hay, hay maestras um, que se aferraron más a la poesía, o al arte, o a la historia, um, como el Critical Family History. Y so fue muy interesante para mí ver con qué se motivaban las maestras y qué tanto también yo aprendí. Like, yo no sabía cómo usar um, varios de esos recursos que Claudia enseñó muy bien y es algo que yo quiero hacer para mi familia también. Así que en ella enseñando. Um, y y you know, lo que ella hizo, yo aprendí bastante también. Um, y lo mismo con um, la profesora Hernández, uh, ella hizo un taller de maestras donde enseñó sobre um, las um, activistas centroamericanas en Los Ángeles. Y habían unas que yo sí sabía, pero en lo, en lo que ella contó en su, en su lectura, aprendí mucho más y aprendí hasta más de um, las uh, mujeres que vienen y que están, a, que, que, que están actualmente haciendo el trabajo. Um, y fue algo que, que no pude haber aprendido sin, sin estar en los talleres que, que ellas um, hicieron con los maestros. So, um, se, se, lo que yo aprendí es... Lo que les interesa a los maestros, y también you know, personalmente aprendí mucho más de la historia y de lo que están haciendo las, los, las diferentes mujeres en nuestra comunidad para um, poder tener un lugar a ir a, a, a que no se pierda la memoria de, de nuestros países y de nuestras personas y de nuestras culturas. Mira, tengo una pregunta y no sé a quién puede contestar mejor esta pregunta, pero sabemos, es, es, es tan tan bonito que un maestro, una maestra quiere cambiar eh, su currículo para incluir Centroamérica, uh, Sudamérica, México, pero no siempre tenemos ese, ese choice, ¿no? A veces nos están dictando qué enseñar. Mm -hmm. y eso me ha pasado mucho, porque yo también soy docente, soy profesora. Entonces, cómo y no sé si tienen experiencia en eso es una pregunta. Cómo podemos cambiar las políticas uh, escolares o, o si ustedes tienen esa experiencia de abogar uh, por ese cambio de currículo, cómo se hace esto o cómo lo han hecho. Sí, sí, sí yo um, brevemente puedo explicar que hay una nueva ley um, que va a tomar efecto, um, AB 101. Que es una, um, un requisito para graduación que estudiantes tienen que tomar por lo menos un semestre de estudios étnicos. Um, y es todos los estudiantes en California. California es el primer estado en, el, um, en los Estados Unidos que, uh, que tiene este requisito como estatal. Pues. Y en eso um, hemos podido, um, you know, el enfoque sí es. Um, los son cuatro grupos uno de ellos es um, latinos chicanos um, pero en eso hemos estado nosotros como centroamericanos pidiendo a que, que, que pod podamos tomar espacio en es, en esa uh, como latinos verdad um, y eh, lo hemos hecho um, successfully porque um, California lo, uh, tiene más del 50% de los estudiantes de California son latinos y incluido en ellos so, hay um, la mayoría de salvadoreños um, afuera del Salvador, están en LA County. Um, entonces, pudiendo um, enseñarles a los distritos, a los maestros, la, el, um, el data de, de los estudiantes que ellos tienen en sus clases. Y también um, usando el framework, que um, es como un guía um, estatal que les da a, a educadores sugerencias cómo enseñar las um, las estándares estatales. Es un, se llama el Framework for California Public Schools, que es um, un, um, that's sobre historia y también estudios étnicos. Um, Allí, usando las mismas palabras del documento que dice que las maestras deben de aprender de las culturas y de las historias de los, los niños de sus, que, que los tienen en sus clases, um, usamos eso mismo con el yara de la población, de los estudiantes de California y les decimos, es nuestra responsabilidad, lo dicen los, los documentos estatales, lo dicen las nuevas leyes y ahora aquí estamos. Para poderles los ayudar en you know, hacer esa, esa currícula que es necesaria para nuestros estudiantes. Y eso es K-12. K sí. Ah, Ajá. maravilloso. Van a estar muy ocupados ustedes. <laughs> así esperamos. <laughs> Loreto? Sí, estoy muy aquí eh, procesando todas las cosas que ustedes están compartiendo, un trabajo tan importante. Eh, hay un par de cosas que me, que me llaman la atención, ¿no? Y, pero una de las cosas que quería preguntar, porque bueno, era, eh, muchas veces nosotros nos enfrentamos, estaba escuchando a Cindy hablando de, en, en los estudios étnicos, uno de los cuatro temas es la historia de los latinos y los chicanos, ¿no? Entonces, claro, eh, enfrentados nosotras, todas aquí que somos maestras y, y trabajamos con estudiantes, es complejo dar una mirada a veces que es muy eh, superficial casi. De todas maneras, me, comprendo que es una mirada que, que eh, busca no caer en estos eh, estereotipos y hablar de las cosas más duras, sino que resaltar las historias que son que nos permiten también ponernos en el lugar de las otras personas. Pero la pregunta que quería hacer era la pregunta para Esther, quería preguntarle a ella sobre eh, qué otras, o quizás para cualquiera de ustedes, qué otras actividades podemos tener donde podemos resaltar la importancia de las historias de los inmigrantes que se mueven fuera de la escuela y que no están de alguna manera compitiendo. Esto es interesante porque con historias más conocidas, como la de México o de los californios, o, o las historias del borde, que son historias complejas también, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar, crear estos espacios, o si ustedes los conocen ya comunitarios, quizás esto va más en la dirección del activismo, para resaltar estas historias de una manera que nos suena que estamos compitiendo en contra de otras historias? Mm. Sí, es una, una pregunta bastante compleja, pero creo que uh, tiene que ver con eso de que tenemos que abrir espacios, ¿no? Porque um, creo que la guía, como mencionó Cindy, es muy importante en ese sentido porque tenemos que ver quién está en la clase y llenar esas necesidades de, de la persona que está en la clase, ¿no? Eh, o sea, no podemos hablar del... Para mí, muy importante porque, como dije, yo, yo estuve en mi escuela primaria en mi país. Entonces, no, no uh, necesariamente tuve todo ese proceso, pero uh, fue súper importante cuando yo llegué a la universidad aprender de los otros grupos. Para mí, mi encuentro con mi propia historia tuvo que ver con entender la historia de los californios, entender la historia de los chicanos, entender la... todas estas historias, ¿no? Fue súper crítico, súper crítico para poder llegar a mi propia historia, ¿no? Uh, pero no, toda, no todo el mundo tiene esos elementos, ¿verdad? Para, para poder construir, eh, un, para poder entender el proceso histórico que nos, que nos trae aquí hoy, hoy en día, ¿no? En, en, eh, para mí... Um, no, necesar, no creo que es que la, la guía es una manera de abrir esos espacios para no um, caer en eso de que tenemos que darle espacio de 50% a este y de 60% a este o lo que lo que no sea así hay muchas intersecciones y lo que quería yo era que tal vez uh, Claudia mencionara un poquito sobre por ejemplo la historia de Luisa Moreno que todo lo que mencionaste de los diferentes grupos, están in, en intersección en la historia de Luisa Moreno no uh, Luisa Moreno era una migrante guatemalteca que llegó a Estados Unidos a Nueva York y comenzó a trabajar como mujer soltera en Nueva York Aunque ella tenía su trayectoria su historia eh, no era de una inmigrante de clase um, trabajadora eso le tocó hacer cuando llegó a Estados Unidos pero de esa experiencia ella se hizo um, activista, organizadora de sindicatos. Y toda su trayectoria es precisamente en eso. Y vino a California a organizar las personas en el campo, prim prim primariamente mujeres, en las, en las canneries, ¿verdad? Donde empacan comida. Y pues la mujer es trabajadora en fábrica. Mujer, eran la mayoría mujeres México, mexicanas o mexicoamericanas, ¿no? Um, entonces, creo que aprender de otro grupo no necesariamente reemplaza que aprendamos de los otros grupos, tampoco desplaza, ¿no? No reemplaza ni desplaza necesariamente. Yo creo que eso es la importancia de reunirnos como, como profesionales para que hagamos esos espacios y que, eso, que esos espacios funcionen para la mayoría de los estudiantes que están en nuestra sala, ¿no? En nuestra sala de enseñanza. Eh, sí, yo creo que es, eso es lo que enfatizaría y pues la historia de, de Luisa Moreno es muy importante. Hay muchas personas que están haciendo trabajo en eso y a mí lo que me encanta del trabajo de Claudia es como encontrar esos, esos papelitos, esos documentos que nos dicen, ajá, era no solamente sindicalista era no solamente uh, una mujer bien fuerte no con una historia bien, bien interesante y muy fuerte uh, también fue eh, ella organizó en defensa de los de jóvenes chicanos que habían sido uh, encarcelados en los ángeles y pues, o sea, no solamente trabajaba en el campo, sino que también en, el, en, en lo urbano y en las necesidades de la juventud mexicoamericana en ese momento de los 1940, durante la, la guerra mundial, ¿no? Y, y todo eso. Um, yo creo que para mí eso a mí me, me emociona, ¿no? Eh, las intersecciones de nuestros pueblos. Y no una competencia, no un reemplazo, no un desplazo, sino que nos llenemos más de, de um, entendimiento de nuestra situación histórica y que vamos a ser más fuerte como, unidad, de, como comunidad en frente de eh, procesos que nos, que nos quieren borrar o que nos quieren um, eliminar de, del campo político, cultural, uh, social de... de de los estados unidos y, y en, en california tenemos una situación especial que estamos muy muy fuertes en ciertas maneras pero tenemos que siempre estar alertas a lo que está ocurriendo nacionalmente porque lo que está pasando nacionalmente en, en lugares como florida en, en el sur de los estados unidos tiene repercusiones en nuestra fuerza política y, y social y cultural en california yo creo que eso es porque a veces nos sentamos que no es solamente como estarnos viendo y decir vamos a entender lo que es los centroamericanos vamos a entender lo que es lo que es ser centroamericano y ser uh, personas que han um, resistido procesos bien fuertes de um, que nos borran que nos uh, que nos tratan de limitar o contener y también que nos que precisamente porque son luchas políticas a veces nos uh, fragmentan, ¿no? Que a veces nos pre nos previenen de um, de ejercitar la solidaridad con nosotros pueblos, con los otros grupos. Y eso es lo que tenemos que combatir. Para mí, para mí ver, uh, por eso yo creo que a través del activismo, de la abogacía para las comunidades migrantes que uh, tienen menos uh, recursos y menos derechos que otros, es muy importante que que hagamos este trabajo. Claro, qué, qué lindo todo lo que dices. Eh, eh, quiero preguntar, hablaste de, de un guía. ¿Tienes acceso a un guía que podemos compartir con la audiencia en, en, en nuestra página de Facebook? Al principio de cuando estaba hablando, hablaste de un guía. So, la guía es de la framework para... Cindy, no sé si tienes uh, el, el link para la framework del K-12. Sí. Y nosotros lo compartiremos cuando pongamos el, el programa en el... Um en el Facebook y también en, en YouTube compartiremos este link. Y, y solo lo que quiero añadir a esto, también estamos en estos procesos aquí en, North, en California, Northern California, aquí en Fort Bragg y Mendocino. Y por ejemplo, de lo que estás diciendo, Esther, es como también no es borrar otras historias, es insertar nuestras o las historias centroamericanas en las historias que existen, como por ejemplo aquí estamos trabajando los testimonios y estamos encontrando latinos que muchas personas trabajaban en el erizo de sea urchin industry pero el imaginario público es el, el imaginario de acá en el norte es que eran como hombres blancos eran portugueses mm. y pero muchas mujeres mexicanas centroamericanas probablemente vinieron aquí y trabajaban en el, 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 el erizo, como dicen. Entonces, por eso la importancia de, de los testimonios, porque ahí salen historias que no solo son individuales, pero hablan por muchas personas y comenzamos a entender esa historia. Y no sé si tenemos una, una uh, Víctor nos puede decir si tenemos uh, tiempo para... Una pregunta más, y eso es para Claudia, porque ella vive en el mundo digital, viene de la publicidad, y ella sabe el valor. ¿Y qué lugar tiene el mundo digital para recoger todas esas historias y para promoverlas y hacerlas circular? es La, la verdad que es el acceso eh, gratis que se da en, en, eso, en ese espacio y que es para el, general, uh, el público en general. Eso no solo son para los estudiantes o los maestros o academia, pero por eso lo hacemos, Cajas es a non-profit y lo hacemos para que el acceso sea para todos. Esa es la importancia, la verdad, eh, que, está, que, que estamos haciendo. Ya, yeah. y vamos cerrando de a poco, si alguien tiene, quiere añadir más. Eh, vamos a, Ya estamos con tres minutos del programa. Solo quería decir un poquito más de eso, de, lo, de los um, grupos que han trabajado antes, los testimonios. Por eso nosotros también en Cajas tenemos el programa uh, o la campaña 100 Bio biografías centroamericanos históricos, porque hay gente así como, you know, hay gente eh, que trabajaba en Alaska en, 19 en 1906, que eran centroamericanos. Eh, habían los, los soldados. Eh, durante la guerra civil eh, de Lincoln's Army eh, eh, de 1863, habían centroamericanos allí. También habían, um, eh, como, you know, habían como dijo... Esther, Luisa Moreno, en los en los mil a uh, mil hay muchas historias que no se han escrito, que nosotros estamos tratando de investigar. Eh, no lo podemos hacer solos, o siempre eh, tratamos de eh, agarrar voluntarios, pero sí, hay muchas historias que que, que necesitan voz. Eh, muchas gracias. Así que bueno, por favor. Eh... Vamos a mantenerlos en contacto con este grupo y escríbanos con sus preguntas. Eh, puede también escribir a la radio, dejarnos un mensaje ahí en el, en el eh, correo electrónico de ellos. Pero hoy conversamos con Claudia Portillo, Esther Hernández y Cindy Mata, Matas, perdón, eh, Mata sobre su trabajo de amplificar las voces, historias y experiencias de centroamericanos. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Víctor hoy que estuvo en el equipo. Y si han perdido una parte del programa, ya saben, nos pueden encontrar en Mendo Latino o en YouTube. Y nos vemos en dos semanas para el 11 de septiembre. Y muchísimas gracias por escuchar Mendo Latino. Gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.